Hey, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Madden 17. Y hoy vamos a hablar de los controles en defensa. La defensa gana los partidos. Y aquí en Madden 17 no va a ser la excepción. Y como este juego es un poquito complejo, bueno, no tan complejo, pero algo enredado en los controles, si no conocen el idioma o es su primer Madden, puede llegar a decir, fuck it, no quiero jugarlo. Así que vamos a mostrarles los controles defensivos de la manera más rápida. Primero va a ser como un algo, entiendan lo básico, para que después en otro video les ponga unos pro tips ya con cosas más avanzadas, que ya que entendieron lo basiquito, se les hará muchísimo más fácil. Pero bueno, antes de empezar, aquí siempre que empiecen a elegir su jugada defensiva, van a ver todos los tipos de formaciones. Con el stick izquierdo eligen los diferentes tipos de formaciones. Y por ejemplo, para que hagan su dibujo defensivo antes de elegir una jugada, para que entiendan algo claro, los cuadritos en blanco, los que son cuadrados en blanco, representan a los jugadores de la línea defensiva, los que están alineados para atacar al quarterback. Los círculos blancos quiere decir que son linebackers, y las X son los cornerbacks o la secundaria o los safeties, lo que viene siendo la secundaria. Okay, por ejemplo, hay 4-3, 4 cuadrados, 3 linebackers, y otros 4 en secundaria. Y por ejemplo, en otras formaciones donde vean más, quiere decir que hay más secundaria. Por ejemplo, la quarter, que es la más grande, tiene nada más 3 linieros, 3 hombres de línea, un linebacker y 7 jugadores de secundaria, que son 5 corners y 2 safeties. Ok, pero ya entendido eso, vamos. Vamos a elegir una jugada, por ejemplo, cover 3 sky con Y. Y les voy a mostrar lo que pueden hacer. Para ver su jugada defensiva a la hora de jugar Ultimate Team o Madden, nada más tienen que apretar RT o el gatillo derecho o R2 en Play 4, ¿ok? Como estoy jugando contra otra persona, no me deja, pues tienen un paso más. Si juegan ustedes solos, nada más aprietan RT y se va a ver su jugada así. Solo que como estoy jugando con otra persona, en teoría, tengo dos controles aquí, aquí me deja mostrar otros dibujos de jugadas para engañar a mi oponente, con a la izquierda, a la derecha. Como pueden ver, ahí está el RS, que es el stick derecho, dice Bluff Play, que son jugadas de engaño, para que las ponga, y si estoy jugando con otra persona localmente, pues piense que alguna de estas es la jugada, ¿no? Ok, pero esta es la jugada real. Primero, para cambiar de jugador a un jugador que queramos en concreto, apretamos el botón B en Xbox o círculo en Play, y así cambiamos a diferentes jugadores, ¿ok? Pero a lo mejor es un poco lento estar apretando hasta que lleguemos al jugador que queremos. Nada más, en vez de spamear tanto el B, nada más apretamos B, lo dejamos apretado, y con la palanca izquierda, el stick izquierdo, movemos hacia el jugador que queramos seleccionar, y es un poco más preciso, así llevamos más rápido, en vez de estar spameando B hasta llegar al jugador que queramos. Bueno, una vez entendido eso, tenemos al jugador que queramos mover, lo movemos con la palanca izquierda, ¿ok? Y podemos hacerle muchas cosas a este jugador. Antes de sacar la jugada, podemos asignarle varias cosas. Por ejemplo, apretamos el botón A o X en Play y se nos abre un panelito al lado izquierdo de su pantalla y dice jugar zona o Play Zone, y del lado derecho Assignments o asignaciones. Para jugar zona, para asignar zonas, el Play Zone todo va a ser con el stick izquierdo, y para las asignaciones todo va a ser con el stick derecho. Y solamente son 4 opciones, izquierda, derecha, arriba o abajo, para las 2 palancas, ¿ok? Entonces, para jugar zona, o para que nuestro linebacker, que es el que estoy manejando, juegue una zona en concreto, que ahorita está jugando una zona amarilla, solo apretamos A y dice Deep Zone, hago el stick izquierdo hacia arriba. Y ahora este linebacker va a jugar profundo, ¿ok? Ahí está el azul. Si quiero que juegue a los flats, que es a las esquinas, ya les he dejado hecho un video de cómo funciona cada zona, así que deberían checarlo para que entiendan más de qué estoy hablando, qué hace cada zona. No lo voy a explicar para que no se haga el video tan largo, pueden checar el video de todas las zonas, están bien explicadas y muchísimo más rápido, ¿ok? Nada más les voy a mostrar que para arriba es zona profunda, es el azul profundo, a la izquierda es el flat, como pueden ver ahí se pone flat, hard flat, allá está asignada una zona. A la derecha es curve flat, que es una púrpura, para cuidar las esquinas superiores del campo. Y hacia abajo es una hook zone, que es la amarilla, la original que estaba asignada a nuestro linebacker. Aunque sucede algo curioso,
si ponemos A y asignamos una amarilla, que es la hook zone, son las amarillas, depende de la posición del linebacker para que cambie el tipo de zona. Por ejemplo, está en el box, esto que le decimos box es, digamos que esta línea, entre esta línea y la línea derecha, todo lo que está aquí le decimos box, ¿ok? Si asignamos una amarilla en los límites del box, la amarilla se llama hook curl, ¿ok? Si me alejo mucho del box y le asigno una amarilla, ahora se llama vertical hook, y esa amarilla funciona de otra manera distinta a la hook curl. Está en el video de las zonas, chéquenlo bien. Y si yo asigno una amarilla, pero dentro del box, justo en el medio, ahora se llama mid read, y cada amarilla hace una cosa diferente. Así que es algo para que tomen en cuenta, dependiendo dónde asignen una amarilla, en qué posición del campo esté su linebacker, va a cambiar el tipo de amarillas, porque hay varias variaciones este año. ¿Listo? Ok, regresamos a nuestro linebacker donde era, las esquinas del box, le ponemos su hook, su amarilla, y es la hook curl, ¿ok? Y así saben ya cómo asignar todas las zonas. Arriba profundo, abajo la amarilla, izquierda los flats, que es a las zonas laterales bajas del campo, ahí está. Y la curl to flat, que es la púrpura, a las esquinas superiores del campo. Listo. Ok, ya tenemos el stick izquierdo. Recuerden que es con A y se abre el panel de todas las opciones de defensa, de configuración de defensiva. Ahora el stick derecho, igual, izquierda, derecha, arriba y abajo. Si vamos arriba con el stick derecho, vamos a poner a nuestro linebacker en una asignación hombre a hombre. Va a cubrir a alguien personal. Le damos arriba y se abren todos los posibles receptores que puedes asignarle hombre a hombre. Ya sea Des Bryant, que es la X, Gavin Escobar, Jason Witten con A, así, ¿ok? Y ya nada más ustedes seleccionan el botón. Por ejemplo, yo quiero a Des Bryant porque es el receptor más peligroso. Y ¡boom! Apretamos RT, recuerden, para ver la jugada. Y ahora ven que hay una línea que conecta a mi linebacker con Des. Quiere decir que ahora está asignado a una hombre a hombre, ¿ok? Ahora, otra vez, si queremos que no sea hombre a hombre, que juegue un blitz, que cargue a la línea por el cornerback, palanca hacia abajo. Y ahora hay una línea roja que va a decir que él va a cargar en el momento que se centre la pelota. Si nos vamos a la izquierda, es el QB Spy. Ahora se le va a poner un círculo naranja alrededor, en su circunferencia, alrededor de él, más bien. Y eso quiere decir que cuando el cornerback centre la pelota, este jugador va a estarse moviendo lateralmente hacia donde el cornerback corra. Esto sirve para cuando un cornerback tipo Cam Newton o alguien rápido no pase y nada más se le dedique a estar corriendo. Bueno, este jugador va a estar viendo hasta que vea que el cornerback va a salir de la bolsa de protección y va a correr. Este lo va a seguir personalmente. ¿Ok? Y el último, que es Bluff Blitz, que es como un engaño. Mi linebacker va a actuar como que va a cargar y después se echa para atrás a cubrir su zona. ¿Ok? Muy bien, y eso es lo básico de los controles defensivos. Ya saben cómo asignar todas las configuraciones defensivas, jugar zona o jugar alguna asignación, ya sea hombre a hombre, espía al Q, al cornerback o cargar con el stick derecho. Y para que juegue todas las zonas, que juegue de forma de zona, es con el stick izquierdo. Y ya saben, es todo arriba, abajo, izquierda y derecha. Cada cosa hace algo distinto. Y ya, eso es básicamente todo. Y esto aplica para todas las posiciones. Por ejemplo, vamos a dejar a nuestro linebacker en esta flat. Y quiero, por ejemplo, ahora ya no quiero un linebacker, quiero un safety. El safety está aquí arriba. Y está en un azul. Igual, aprieto A. Y tiene las mismas configuraciones defensivas. Ahora no lo quiero en una profunda, la quiero en una púrpura. Y miren, ahora está una púrpura hacia allá. O quiero que tenga una amarilla. Hook zone abajo. Y ahora tiene una lectura amarilla. Y recuerden que cambia la amarilla porque él está en el medio del campo. Es una lectura mid read. Y así con todos. Por ejemplo, también el corner está en una profunda. Digamos que lo quiero poner hombre a hombre con Des Bryant. Entonces apretamos A. Main coverage, que sería la palanca derecha hacia arriba. Recuerden, cobertura hombre a hombre. Repitan el video las veces que quieran para que se les quede grabado. Y voy a elegir a Des Bryant porque es mi receptor más peligroso. Y ahí está, este corner
está hombre a hombre. Y así pueden jugar con todas las posiciones. También hasta los linieros pueden hacer eso, pero no es muy factible en la NFL. Cuando han visto cubrir hombre a hombre un liniero a un receptor, lo más que podrían hacer aquí es asignarlo, poner a lo mejor una flat, si quieren, si tiene buenos stats defensivos, o que cargue, o que esté en una línea amarilla, una hook. Pero no recomendaría mover mucho aquí, nada más que hagan blitz. O tal vez en un QB spy para cuando el quarterback se la pase corriendo. Este no va a cargar, simplemente va a estar ahí presionando, y cuando vea que el quarterback sale de la bolsa de protección, va a ir por él. Y así pueden manejarse todos los controles defensivos de zona y las asignaciones especiales de los jugadores, ya sea linebacker, ya sea safety, ya sea liniero defensivo. Ahora, digamos que ya hice muchos ajustes y ya no me gustó cómo quedó, quiero regresar toda la normalidad. Apretamos el botón X o cuadrado en PlayStation, y ahí dicen los audibles en inglés, que sería los cambios de jugada. Y aquí pueden apretar, dependiendo del botón, aprieto X y se vuelve, bueno, para regresar toda la normalidad apretamos X y ahí están los cambios de jugada. Pero antes de, aparte de hacer cambios de jugada, tiene una opción que dice reset play, que es resetear toda la jugada a originalmente como estaba. Y eso es apretando el gatillo izquierdo o L2 en play 4. Apretamos ese botón reset play y como pueden ver, la jugada está a como estaba originalmente. Todo volvió a la normalidad. Y no solamente les digo, pueden hacer apretar X o cuadrado para resetear la jugada, sino para cambiarla. Y ahí está, dependiendo del botón que quieran. Por ejemplo, aprieto Y y cambiamos una que se llama Thunder Smoke, que es un blitz. Recuerden, si ven un jugador defensivo conectado con esta línea a un jugador ofensivo, quiere decir que está asignado hombre a hombre. Pero les digo, X, y ahí están las diferentes jugadas para cambiar sobre la línea, dependiendo de su elección. X, este es un... apreté Y, este es un blitz. A ver, bumper izquierdo es una zona, y bumper derecho es otra zona diferente, la original. Bueno, casi la original. Y para resetear la jugada es con LT. Y si la queremos cambiar de lado, apretamos RT o el gatillo derecho, o R2 en play 4. Y ahí está lo que dice flip play, y la jugada cambia de lado. Ok. Bueno, y eso sería todo por el video de hoy. Y eso es lo más básico. Eso es lo que deben aprender ahorita por el momento. Ajustes individuales. Eso es lo que más se hace en el juego cuando están en defensa. El siguiente video va a ser sobre los ajustes grupales, porque podemos hacer esto un poco más rápido y hacer ajustes a una unidad en concreta. A todos los linebackers, ajustarlos rápidamente. O a toda la línea defensiva, ajustarla. O a toda la secundaria, para hacerlo más rápido. Pero para no abrumarlos tanto, este sería el primer video de los ajustes individuales. Coméntenme qué les parece. ¿Quieren ver la siguiente parte? Si tienen alguna duda. Y suscríbanse si quieren ver más contenido de Madden u otros juegos aquí en mi canal. Eso sería todo por el video de hoy. Y nos estamos viendo para el siguiente video.